noches, qué gusto y qué placer saludarle desde el Estadio Luis Pirata de la Fuente, donde estamos transmitiendo en vivo. Ya se han apagado las luces y ha cerrado ya una jornada más en el mundo de los Tiburones Rojos de Veracruz y la vamos a recopilar junto a todos ustedes en compañía de Pamela Marrón. Pamela, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos y Liceo, muchas gracias. Buenas noches a toda la afición de los Tiburones Rojos de Veracruz. Qué bueno que nos acompañan en Diario Tiburón. Bueno, vamos a comentarles, platicarles lo que estaremos hablando a lo largo de estos 30 minutos. Y bueno, vamos a hablar acerca de nuestro equipo Premier, que sigue su preparación precisamente para recibir el jueves a Morelia en el partido de ida de los cuartos de final. Otra vez, trabajo en el Estadio Luis Pirata de la Fuente y nuestro equipo femenil ha superado ya lo que fue su primer partido de prueba rumbo al Clausura 2018, que fue ante los Lobos WAP, y pues siguen su preparación de cara al torneo que empezará en enero. Y concluyeron con éxito las visorías para reforzar a nuestros equipos sub-20, sub-17 y sub-15. Y ya se acerca la tercera edición del Tesoro del Pirata. Le vamos a estar dando, por supuesto, las coordenadas y también lo que usted necesita para incorporarse a la familia Tibu Watts. Y también hacer de su conocimiento las redes sociales, ya saben cómo podernos encontrar en el Facebook, Twitter e Instagram. Nos encuentran como @tibuvision para que hagan sus comentarios, envíen sus saludos, lo que ustedes gusten. Y por supuesto hay distintas plataformas donde puedes seguir cada una de nuestras transmisiones, como es el Facebook Live de Tiburones Rojos y también de Tibuvisión. Está por supuesto la Tibuap, donde usted recibe notificaciones de cada una de nuestras transmisiones, al igual que recibe la notificación si se suscribe en nuestro canal de YouTube, youtube.com/Tibuvisión. Está también por supuesto la opción de entrar a nuestro sitio web www.tibuvisión.com. Y antes de comenzar con toda la información aquí en Diario Tiburón, vamos a nuestra primer pausa comercial y regresamos. Fucho Estampa, el proveedor oficial de los números de los Tiburones Rojos de Veracruz. Personaliza tu jersey con el número y nombre de tu jugador favorito o con el que tú quieras. Nos puedes encontrar en la tienda Charlie del Estadio Luis Pirata de la Fuente durante todos los partidos de local de los Escualos o en nuestra matriz, ubicado en Marigalante número 29, Fraccionamiento Las Américas, en las instalaciones de Fútbol Caliente. También nos puedes encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como @FuchoEstampa. La mejor decisión de vida fue el tener un hijo. Yo creo que es el momento más importante de mi vida. Ya estoy en la edad de que tendría que empezarme a cuidar y nunca lo he hecho. Más que para uno, para él. Me la paso bien contigo. Yo también. Porque tu salud es primero. En Chopo tenemos 70 años ofreciéndote los estudios que necesitas para el cuidado de tu salud. Charlie, patrocinador oficial de la belleza del fútbol. Recuerda, prevenir es amar. Previene el cáncer de mama con un estudio de mastografía más un ultrasonido de mama en solo $560. Porque prevenir es amar. Dino al cáncer de mama. Informes y citas en Flores Magón, esquina Pérez Abascal. O llámanos al 229-98089-13 o 14. Gabinete Diagnóstico Covadonga, Veracruz. Tecnología que da resultados. Qué bueno que continúan con nosotros aquí en Diario Tiburón. Y bueno, vamos a hablar ahora acerca de la preparación de los Tiburones Rojos Premier, que ya está cerca su enfrentamiento contra Monarcas de Morelia el jueves, y ellos se siguen preparando. Sí, estuvieron trabajando esta tarde en el Estadio Luis Pirata de la Fuente, Pamela, amigos, bajo la tutela del cuerpo técnico que integra Arturo Avilés, y todos sus colaboradores están preparando ya lo que será el duelo, que bien dice, será el jueves frente al equipo de los Monarcas de Morelia. El partido estaba para las 4 de la tarde, se va a jugar a las 3:30 en la cancha del Estadio Luis Pirata de la Fuente. Así finalmente se decidió el horario. Se han trabajado pues aspectos tácticos y
Pues también el cuerpo técnico realiza mucho énfasis en el trabajo mental. Sabe perfectamente Arturo Avilés que es parte de lo que se tiene que hacer en las liguillas. Un cuerpo técnico muy experimentado en estas lides. También muchos futbolistas que han participado en liguillas en distintas categorías del fútbol profesional en nuestro país. Entonces, saben que es importante estar a tope mentalmente y sobre todo de cara al partido de ida que será como local. Este encuentro puede marcar el devenir de la eliminatoria y los escualos esperan sacar pues la mejor de las ventajas en el partido que jugarán, insistimos, jueves 3:30 de la tarde en el Estadio Luis Pirata de la Fuente, donde por supuesto esperamos a la afición veracruzana. Precisamente tenemos la entrevista de uno de los jugadores, Eric Moreno. Vamos a escuchar qué fue lo que nos dijo. El balance creo que es muy bueno, traemos en todas las líneas, traemos para competir de tú a tú con todos los equipos. Llegó con la derrota, pero siento que llega encaminado a lo que queremos, a buscar el título y a ganar aquí en casa. Sí, Morelia es un equipo fuerte, que trabaja muy bien, que viene haciendo las cosas bien. Tenemos que saber jugar el partido y salir por ellos a ganar. Sí, la localidad es importante porque aquí varios equipos se cansan o ya no te dan los 90 minutos y es donde tenemos que sacar ventaja. Ahí están las palabras de Eric Moreno, mediocampista de los Tiburones Rojos Premier. Vamos a hablar ahora acerca del equipo femenil, que también se siguen preparando, siguen entrenando, obviamente para empezar un clausura 2018 con el pie derecho. Así es, el equipo de los Tiburones Rojos Femenil ha realizado su trabajo. Algunas jugadoras han causado baja por su propio pie y el equipo de los Tiburones Rojos, bueno, pues va depurando así el plantel, que se ha reforzado tras las visorías, tras las jugadoras que Fito Vega y su cuerpo técnico vieron en distintas partes de la República. También nuestro equipo femenil está trabajando en distintos aspectos, aspectos físicos y aspectos en la cancha. La idea, por supuesto, es mejorar lo conseguido en el torneo de apertura 2017 y para ello se están preparando. Quieren obtener los mejores resultados. Quiere Rodolfo Vega y el cuerpo técnico tener cuanto antes decidido un 11 ideal y para ello están trabajando. Así que lo seguirán haciendo prácticamente todos los días hasta el momento. Están trabajando en una sola sesión. Seguramente vendrán ya los días de dobles y hasta triples turnos para el equipo femenil de los Tiburones Rojos de Veracruz. Y pues se llevó a cabo también con mucho éxito el segundo día de la visoría que se llevó a cabo en el Centro de Alto Rendimiento para buscar refuerzos para los jugadores de los equipos sub-20, sub-17 y sub-15 de los Tiburones Rojos de Veracruz. Bueno, los cuerpos técnicos le dieron prioridad al grupo que desde el lunes fue visto en el Centro de Alto Rendimiento. Obviamente también el resto de los jugadores que no habían llegado a la visoría del lunes fueron vistos el día de hoy. Se seleccionaron a grupos que estarán trabajando con los cuerpos técnicos para así elegir si hay talento que sirva para reforzar a los equipos ya citados 15, 20 y 17. Hay que recordar que mientras, bueno, pues nuestro equipo sub-15 también está preparando su viaje a la Medellín Soccer Cup allá en Colombia. Por ejemplo, en el caso del equipo sub-20, los chicos que resultaron seleccionados en esta visoría, bueno, van a tener un partido amistoso contra algunos elementos de la categoría sub-17 el día de mañana y de ahí podría pues definirse el futuro de algunos elementos que acudieron a la citada visoría en el Centro de Alto Rendimiento. Muchas gracias a los más de 500 futbolistas que fueron a probarse con la intención, con el sueño de formar parte de las categorías profesionales de los Tiburones Rojos de Veracruz. Bien, y quienes también ya se están preparando, pues es toda la afición de los Tiburones Rojos de Veracruz, porque se llevará a cabo la siguiente edición del Tesoro del Pirata. Eso va a ser el 15 de diciembre y los que ya han participado, pues sabrán lo emocionante que es esta actividad. Obviamente habrá muchas sorpresas, muchos premios, regalos para que todos vayan en familia, con sus amigos, con sus seres queridos. Vean nada más la entrada de una de las ediciones que ya pasó en el Luis Pirata de la Fuente. Se llevará a cabo la siguiente edición del Tesoro del Pirata, así que no se la pueden perder. Muy bonito, en vísperas de Navidad, ya en 15 de diciembre, ya empezando las posadas, así que ahí estarán los primeros regalos navideños para los amigos aficionados, camisetas de juego, gorras, balones, videojuegos, zapatos de fútbol, regalos también por parte de algunos jugadores del primer equipo de los Tiburones Rojos de Veracruz, regalos de nuestros patrocinadores, así que
toda una experiencia participar en el Tesoro del Pirata. Además, bueno, está la oportunidad de estar una tarde en nuestro estadio y recorrerlo buscando los sobres con los premios que se estarán entregando ese día. Y también, pues está la opción para los amigos aficionados de recibir en sus teléfonos celulares la información de los Tiburones Rojos de Veracruz. Al momento, ¿quieres tú recibir información de los Tiburones Rojos de Veracruz y también contenido exclusivo de nuestro equipo? Pues bueno, está la opción, por supuesto, del Tibu Watts. ¿Cómo funciona? Así como estamos viendo en pantalla, pues tomas tu teléfono celular, agregas a tu lista de contactos el Tibu Watts, 2292-786978. Nos envías un mensaje pidiendo que te demos de alta en nuestra lista. De inmediato, nuestro equipo de Tibu Watts te va a estar dando precisamente de alta y estarás recibiendo al instante la información de los Tiburones Rojos de Veracruz en todas sus categorías y contenido exclusivo. Así es, bueno, y se nos ha acabado el tiempo aquí en Diario Tiburón. Muchísimas gracias, Carlos Eliseo. Gracias, Pamela. Tengan una excelente noche, nos vemos mañana.